Gilberto Parra es uno de los compositores que escribieron canciones que acompañaron a los emigrantes europeos hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 30 de julio de 1913 en San Pedro Tesistán, Jalisco, México, donde residió hasta 1937. Estudió agronomía al mismo tiempo que recibía clases de música en la Escuela de Música Libre de Guadalajara. En 1940 comenzó su trayectoria en la industria musical. Ya un año antes, y hasta 1961, trabajó en la emisora XQ, al tiempo que componía canciones que fueron interpretadas por grandes artistas, entre los que podemos citar a Vicente Fernández, Jorge Negrete, Pedro Infante, Amalia Mendoza, Lucha Reyes, Lola Beltrán y un auténtico sinfín de cantantes mexicanos de renombre internacional. Una de las mayores satisfacciones de Gilberto Parra era viajar y escuchar sus canciones interpretadas por diferentes artistas en todo el mundo, incluso en distintos idiomas. Gilberto Parra realizó también la musicalización de numerosas películas. Fue director artístico del sello CBS y se le tiene por uno de los más importantes compositores de música ranchera. Se dice de él que además era un excelente practicante del deporte de la equitación y un experto jugador de dominó. Recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran, además de varios discos de oro, el premio Diosa de Plata y la medalla Agustín Lara de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Falleció a la edad de 87 años en su rancho el 19 de octubre del año 2000. Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Soy un pobre venadito que habito en la serranía.